Pero Ganadería tenía un sentido, es una revista que hacía... Hace chula, 4 años que se los mandé. 4. Ya se ha vendido ya. Y puede que alguno más. Pero tenía sentido cuando no existía internet, porque la pornografía era jodido encontrarla, o era como muy duro, y entonces en Ganadería tenías un montón de material que animaba bastante. Ojo, no era una revista pornográfica, por lo que pueda parecer, por lo que tú estás contando. No, es que está su madre, es todo para que su madre se vaya esta noche rayada a casa diciendo, ¡mi hija! ¡Mi hija! ¡No es la que yo pensaba! Con toda la gente que hay en Valencia, llamado ese par de idiotas, no hay nadie normal para que presente un libro como el que cuesta hacer esto. Bueno, ya se dejó a salir. Que le han dado un premio que es muy digna y muy limpia y muy virgen, y tiene que ir mezclarse con esa gente. Pero nosotros agradecidos. Ya lo explicará en casa como pueda. Sí, para nosotros es, esto nos da puntos en proyecto, hombre, porque nos quedan algunas explicaciones. Nos han dicho que esto puntúa. Pues era una revista como muy divertida de ojear, genial para cuarto de baño, porque da igual cómo la vieras y por qué página, y me molaba que estuviera Mireia, y le llamé y le dije, Mireia, me gustaría partir con Mireia, Mireia. Y me mandó unas páginas geniales, porque me gusta mucho lo que hace, porque es muy hombruna, es como a mí me gustaría muy hacer. Muy hombruna. Sí, eso no se puede decir a una mujer. Lo voy a explicar, y lo voy a explicar. A mí siempre me ha gustado dibujar espermatozoides, en pajas, corridas, cosas salvajes, cosas que te llegan al alma, que te digo, la parte femenina de los hombres, la reflejo de lo que dibujo. Ya. ¿Por qué no viniste a esas reuniones que hacemos en mi casa? por eso, precisamente. Hubieses dibujado por con eso, sangre y sudor. No, es que vamos a ilustrar un poema de Benedetti y estaría bien que tú lo hicieras. Con caspa. Benedetti mola, con caspa. Mola si estás enamorado, mola si te odias a ti mismo, pero no me jodas, no me invites a una reunión para dibujar poemas de Benedetti, que era lo que hacía. Y me gusta lo que hace Mireia o me hacía, porque a mí lo que me gustaba dibujar, como mi parte masculina me salía esa, su parte femenina le salían discusiones con la compresa, cabreos porque la migraña que le había producido la última relación con un marido, con los tres negros aquellos, por ejemplo, todas esas cosas me molaba mucho lo que hacía. Era, si yo fuera ella, dibujaría lo que ella estaba dibujando. Como soy él, pues dibujo las porquerías que dibujo, que no me dan de comer, ¿no? Pero me atraía mucho lo que hacía ella y lo atrevía que era y lo arriesgada, ¿no? Y el trazo ese simplón y facilón. Hace no mucho tiempo, yo creo que fue hace 15 días, pero igual fue hace mes y medio nada más, estaba aquí en Valencia, porque se fue a Madrid, fue un poco un disgusto pues para todos los fans que tiene por aquí, porque, joder, las reuniones de dibujantes de TV, o siempre aparecen gentuza que dibuja casi... No, dilo, maromos. Maromos, con la uña del meñique larga, con estas cosas que tenéis menos sabil, tío, es que sois unos enfermos tarados y lo que dibujáis es lo que os gustaría ser, no, lo que no llegáis a ser. Digo, ojo, no como los dibujantes de aquí, ¿eh? Claro, no dibujantes guarros, que estos de aquí, son enrollados. Son esos dibujantillos que no tienen ningún interés. A mí me gustaba lo que hacía Mireia y se va a Madrid, ¿no? Y las reuniones ya perdían más interés, ¿no? Dices, otra vez sin Mireia. Y hace 15 días, pues tenía un pequeño problema familiar en casa y todo el rollo, y me llamó MacGrego y yo digo, vuelve, esta es la tercera, vuelve. Esta quiere algo. Cae. Seguro, cae. Y tampoco. Pero quedé con ella. Entonces, de repente, cuando ya la vi y el plan, dije, no cae ni para Dios, o sea que plan, montate el plan A, no te va a salir una vez más. Esta noche tampoco va a salir, y es la cuarta. Móntate un plan B y dije, ¿por qué no vamos a ver a Paco Roca? Y entonces llamamos a Paco y Paco estaba en casa y me dijo, claro, veniros y lo vemos. Y pues iba surgiendo, y la intención de Mireia, que es bastante más lista que nosotros juntos, era enseñarnos y buscar opinión sobre un libro que estaba haciendo, el premio FNAC, que lo sabíamos, que lo había ganado y todo el rollo y demás. Y empezó a sacar páginas, bueno, no tantas, solo 10 páginas en tinta, sobre un proyecto, el proyecto que estaba haciendo, que era este que ya la presentamos. Había como 80 páginas. Hace 4 meses o 5 horas. Para mí fue hace 15 días y no me interrumpas ni me lleves la contraria si no te importa. Vale, sí. ¿Vale? Vamos. Si me encabreo, me voy. ¿Vale? Y entonces me enseñó, pues eso, 10 páginas a tinta del proyecto que estaba haciendo, con viñetas recortadas, como muy guarro, y todo esto a mí me ponía, porque digo, coño, que no es la ordenadita así, es de estas peleonas, que mola un montón, y un montón de notas en papeles casi sueltos, y posis, y recortes, y pegotes, y nos dice, no, es que lo tengo que entregar en junio, y yo decía, ¿en junio? ¿Sí? ¿En junio? ¿Tú vas a entregar 100 páginas de un libro? ¿Me estás enseñando 12? Esto pasó, se rieron de mí. Yo le daba pataditas a Paco como diciendo, vamos a ver. Yo en el vacío, Paco además sacó sus originales, sus bocetos, sus prebocetos, sus superbocetos, porque Paco dibuja, el telegrante lo que dibuja Paco dibuja 6 veces, ¿vale? Primero hace... Así tengo más para vender. Y me sacó un carpetón así, y así de ancho, me dijo, esto, solo esto es el invierno en dibujar. Vamos, yo tardo como un año y medio en hacer un álbum. Y tenemos un amigo, no diremos el...
el nombre, que es todavía como mucho más lento. O sea, que no. Decir que le queda, que tiene que hacer 100 páginas en un mes, bueno, en el Darío. No solo mucho más lento, sino que ha dibujado tres veces el mismo álbum. Pasaba tinta y listo para publicar las tres. Yo creo que sería. Y no solo eso, no solo eso, sino que hace poco tuvo que firmar un contrato. Ya, qué bueno, con un notario. Y fue para notario, vender un guión a Hollywood, que es un poco de pavo, que suena bien, y fueron un notario. Fue un notario, presentó su El notario DNI. Dice, DNI, y saca el DNI, y era de estos azules grandes así, con el águila, con el águila. Que el notario dijo, ¿esto qué coño es, tío? Esto está caducado hace 23 años, tío. ¿Esto no puede firmar? No firmaron y se acabó el contrato. Imaginaos lo lento que es este hombre. Alguno de allí lo conocéis, y nos quedamos pegados. Que Mireia se ha hecho un álbum en 15 días. Cuando vino allí, llevaba 10 páginas. Había que, además, en color, llevaba 10 páginas y eran 100. Y no sé qué, Paco y yo nos miramos diciendo: esto está peor. Que no nos lo creíamos. De hecho, ahora hablamos de los tuyos, no te vayas. Ahora hablamos de la exposición de Pumbi. Hay una exposición de Pumbi fantástica en el centro comercial en Saler. Ahí está. Vale. Que si no hablamos de lo suyo. Y de la exposición. Bueno, y aquí tenemos también otro que anunciamos de lo tuyo antes de que te vayas. Lo de la operación de fimosis, que de verdad que vamos a hablarlo, que te lo cuento, que vale la pena que lo escuches, que te va a venir bien. Bueno, después de esto ya imagino que nadie más se va a levantar. Lo de creer que no iba a terminar el tedio era un sentimiento generalizado entre toda la gente cercana. ¿Sí? Que trabaja escénica, esto. De hecho, Manuel y Borja lo confesaron el otro día en la presentación. Dijeron lo mismo, que creían que no le iba a terminar. No, nosotros estamos convencidos. Luego te dejé y demás. En teoría yo te dejaba y me iba al estudio a seguir jugando con ellos. Te dejé y me fui corriendo a casa de Paco a partirme la polla. Y yo no dije, ¡no, Diego, no! ¡Está como un cerdo! ¡Es imposible! El becario, tío. Es imposible. ¿Ah? Es que soy yo, tío. ¿Sí? Pues ayer fue. Estoy relajado. No sé por qué. Bueno. Ahora, ¿sí quieres decir algo o terminamos? Yo la verdad es que no quiero decir nada en concreto porque es mejor que hablen ellos, como habéis visto. Pero si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Ah, mira, también es bonito eso. Podríais hacerla ahora. Porque en otro momento. ¡Vamos a hacerla ahora! Nos van a dejar. Nos van a dejar. No, la verdad es que no vendría de maravilla, porque no salimos, ¿sí? No sabemos salir. ¿Cómo, no, cómo lo que vamos es terminar. Mira, mi mamá. Lo de los negros no es verdad. Quizás la pregunta. Y la vemos con buenos ojos, de verdad. Estaba avisada, estaba avisada por mí. A saber. A ver, mamá, sorpréndenos. Si me la contaste tú, mamá. ¿Cuál de los tres? ¡Qué pregunta! Muy bien llevado, muy bien. Eso es todo preparado. Ha llegado Bea. ¿A quién va de los tres? ¿A quién va de los tres? La contesto yo entre ella. Venga, contesto. No, déjame hablar, coño, ya. Calla. Tú estás aquí de sobra, calla. No lo sé, de hecho el personaje surge de manera casi espontánea, ya que estoy en Francia dibujando y aparece el primer dibujo de la muchacha. Y ya yo cuando vi lo que había dibujado. Perdón. Cuando vi lo que había dibujado, ya me vino el nombre. Dije, esta es la muchacha salvaje. Y luego dibujé un par de páginas porque quería empezar a contar cosas. Y así que surgió de manera casi. Vale, venga, va. Esto está preparado. Esto han dicho, mamá, son dos gilipollas de cojones. No van a contar nada de interés y nos van a joder la presentación. Hazme un favor, pregúntame esto. ¿Cuál es la siguiente pregunta que te va a hacer tu madre? Y te levantas junto por la mañana. Sí, a las 6 de la mañana todos los días. Trabajar, y es el parte del guión, ¿no? Bueno, pues cuéntanos. ¿Tu madre fue la que te dio el punto de partida del...? ¿Hay más preguntas? ¿Ya está? La verdad es que a mí me ha dejado un poco desconcertado el álbum. No sé si alguien lo ha leído, porque como se ha agotado ya, a lo mejor no habéis llegado a tiempo. Porque no se ha agotado. Hay un momento en la historia donde ella se enamora de un chico que le enseña los secretos de la tierra. No sé si lo habéis visto. Sí, ¿no? Se enamora en ningún momento. Pero no cuentas el final. Se enamora, como que pasa algo. Si cuentas el final. Y espera, que me está cogiendo de algún... Depende de dónde me cojas, cuento el final para que acabe eso. Hostia, pues a mí me ha dolido, tú. Eso, de verdad que me ha dolido. Me he quedado como flipado, digo. Te ha dolido el giro de la historia. Y quedan, como el fondo y quedan de 60 páginas todavía. Porque... ¡Spoiler! ¿Eh? ¡Spoiler no! ¿Que me qué? Ya está, Catalina, ¿qué pregunta? Me he quedado un poco como de... Mola, no sé dónde me va a llevar, pero me está interesando. No, yo solo quería comentar que... Es mi editora.
¡Bien! ¡Viva Sin Sentido! ¡Viva Jesús! ¿Constante? Bueno, sí, constante los últimos 15 antes días. No tenía un puto de una 10 páginas hechas de ¿cómo que constante? Improvisada, improvisada. De decir que en Francia dibujó 2 páginas y luego hizo yo no sé 7 más en un año. En su cabeza, pero lo que me presentaba a mí con sí los tiempos era muy bien. Todos los que sí que es verdad que Catalina y yo hemos trabajado codo con codo y ella ha estado, siempre que yo tenía algún avance se lo hacía ver, se lo hacía llegar y sí, ha estado bastante pendiente. Eso lo hago yo con los clientes también. Y se cree que estoy trabajando en el ajo y lo justito les mando. ¿Qué no te ha llegado el mail? Pues me extraña, ¿eh? La verdad es que Sin Sentido no llegasteis a pronunciar hasta bien entrada la fecha, confiaron bastante en mí, se tiraron a la piscina conmigo, ¿eh? La verdad es que a mí me llamó Jesús y me preguntó, Jesús Morena, que es Jesús el Dios, ya lo sabemos, ¿no? Amén. Sin Sentido, y me llamó y me dijo, oye, la Mireia esta, y no me hables de Mireia, que llevo años detrás de ella y no consigo nada. Resulta que yo la conocí en el concierto de... Él me hablaba de TVOs y yo le hablaba de sexo, y entonces ahí había como un choque. ¿Sabes? Si te tienes tanto en cada respuesta, la gente ya no va a querer preguntar nada, Diego. Vale, nada. Oye. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, es que nadie tiene nada que preguntar. Porque es no, jodido. Es que das miedo, ¿cómo van a preguntar algo? Se asustan. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Lo de las fiestas esas en la playa. Eso os lo pueden contar. Esas yo monto. Parte de esto está en el libro, ¿eh? Yo solo tengo un objetivo en mi vida desde hace 34 años, que es Bunga Bunga Mireia. Bunga Bunga Mireia. Diego, pero qué perfecto. Desde hace 34 años, por lo menos. Hostia, te has traído todo el ejército, me van a correr a hostia, me van a correr a hostia. Aquí nos salimos, tío. Todo el 5 interior me van a dar de hostia. Así, pero yo no voy a ser competencia, tranquilo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta interesante? ¿Algún comentario? ¿Alguien más de la familia? Si los pobres han quedado sin putos libros, no pueden leerlo. No se han enterado de nada y estamos aquí haciéndolo largo para que cierren y no, o sea, se puedan vender libros. Va a pegarle a Raúl, ¿este qué es? Ya se lo vas a preguntar. ¿Este es tu mamporrero? ¿Quién no, es este? ¿La pregunta o la otra? Haz otra, bueno, haz las dos. Una Paco y otra a mí. Pero si haces la pregunta que tú y yo sabemos, tienes que ponerte de pie y dar grititos. Si no, no. ¿Y dar grititos? Tienes que ponerte de pie y dar grititos. Una performance, qué bien. No, la de los grititos. Habla de los grititos, venga. Primero la otra. A primero la seria. A ver, venga. Cuéntanos con qué parte de la creación has disfrutado más haciendo y cuál te ha costado más, técnicamente hablando. Es que son putas preguntas las que hacéis preparadas de guión. La otra, la otra, la otra, la otra. ¿La muchacha salvaje eres tú? La muchacha salvaje la parte con la que más disfruto normalmente. No sé si ella es la muchacha salvaje, pero en mi cabeza lo es. Y yo ya tengo escrito el guión de los próximos volúmenes. Y extra, y hago un crossover con sí. Spiderman también. Lo tengo todo montado, no sé si me tragará o no, pero yo lo tengo pensado. ¿Y la primera cuál era? Que era ¿sí? como cosa de la universidad. Bueno, la parte está muy buena todavía. Con la que más he disfrutado. Que se ha disfrutado, que no se ha disfrutado, pero capullo, ¿tú crees que alguien dibujando disfruta? ¿Que alguien trabajando disfruta? Trabajar. Déjalo, Diego, déjalo. Es de ricos y lo a ti me gustaría verte en la situación por la que pasamos nosotros. ¿Es dibujante? Ah. A ti me gustaría verte en la posición de un editor sin recibir páginas durante meses. La parte más satisfactoria es leer el libro y la parte más jodida es leer el libro. Hostia. Esas cosas son las que nos rompen el guión y dicen, ya, ahora que contamos. Pues sí. Y la segunda pregunta, la del gritito. ¡No!